Fall, así se llama. Dame un segundo para establecer el cronómetro. Entonces, ahora sí, vamos a esperar que retiren las evaluaciones para que estemos todos tranquilos y tú también puedas hacer tu presentación tranquila. Retirada las evaluaciones, bienvenida. Por favor. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Francisca Santomingo, yo soy gerente de marketing y ventas de Fall.cl. Les apuesto que más de alguno de los aquí presentes ha invertido en fondo mutuo. En 7 minutos no podría escuchar la experiencia de cada uno de ustedes, así que mejor yo les voy a contar la mía. Hace 3 años aproximadamente recibí un monto de plata, dije, bueno, la voy a invertir. Le pregunté a algunos conocidos, estuve averiguando por ahí y dije, fondos mutuos, esa es mi alternativa. Como buena mujer bien matea, me metí de lleno para saber en qué fondo mutuo tenía que invertir. Y bueno, me descubrí con un mundo en que no entendía nada, características, reglamentos, distintas propiedades. Realmente fue un parto, no les miento. Cuando empecé a averiguar esto de los fondos mutuos, dije, bueno, voy a usar la tecnología, me metí a distintas páginas web de los bancos, de la administradora, la educación financiera, incluso llegué hasta la página de la Superintendencia de Valores y Seguros buscando cuál era mi fondo mutuo. Y después de eso dije, a ver, voy a elegir los fondos mutuos, voy a elegir la serie donde invertir y después, ¿qué tengo que hacer? Ir a cada uno de los bancos para invertir por separado los fondos mutuos de cada uno de ellos, hacer mi cliente primero, con todo eso, con todo lo que implica, el papeleo, el tiempo, etcétera, y recién ahí invertir. Era realmente muy, muy complicado. Bueno, entonces me empezaron a preguntar, ¿y por qué no llamaste directamente a tu ejecutiva e invertiste en los fondos de tu banco, así como lo hace la gran mayoría de los chilenos? Le dije, bueno, simplemente porque en mi investigación yo descubrí que no existe ningún banco y ninguna administradora que sea la mejor en todos los tipos y categorías de los fondos mutuos. Y además, yo quería diversificar. Y para eso, en el fondo, tenía que tener, ojalá, la oferta más amplia para así reducir el riesgo y no poner todos los huevos en la misma canasta, como se dice en buen chileno. Bueno, y... además que, bueno, sí, los fondos mutuos te permiten justamente hacer eso, te permiten elegir entre distintos instrumentos de inversión, de renta variable, renta fija, para que puedas diversificar correctamente tu inversión y así reducir el riesgo. Bueno, y además, espero aquí no ofender a nadie ni que se molesten los representantes de la banca ni de las administradoras, pero he sabido que las ejecutivas de banco manejan muchísimos productos financieros. Bueno, desde cuentas corrientes, crédito, seguros, inversiones, y dentro de las inversiones, depósitos a plazo, acciones y también fondos mutuos. En el fondo son entendidas en todos, pero expertas realmente en nada. Y eso hace muy difícil para un chileno común y corriente tomar una decisión de inversión. Bueno, y sumado a todo esto, dije, pucha, todo hubiera sido mucho más fácil si en ese momento hubiese existido Fall.cl, que es nuestra plataforma. Fall.cl, ¿qué es lo que hace? Es una plataforma de inversión en fondos mutuos 100% online, la primera, la única y la mejor. Fall.cl es tu derecho a invertir, y cuando digo que es tu derecho a invertir, no me refiero solamente porque, no lo digo porque es una frase bonita que suena bien, sino porque todos los chilenos que quieran y puedan invertir y ahorrar, lo pueden hacer desde 20.000 pesos y, lo más importante, con toda la información disponible del mercado y con todos los productos y con todos los instrumentos para poder hacerlo de la mejor manera. Bueno, ahora vamos a conocer un poco la plataforma. Eugenio nos acompaña aquí, es nuestro director creativo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, me encantaría mostrarles todos los beneficios que tiene nuestra plataforma, pero por tiempo no vamos a alcanzar, así que les voy a mostrar una de nuestras joyitas, que es la recomendación. La recomendación es un conjunto de 5 series de fondos mutuos distintas que nosotros recomendamos a los clientes cuando así lo solicitan. ¿En qué nos basamos? En el monto que tienen para invertir, en el plazo que tienen estimado más o menos mantener la inversión con nosotros. Y también muy importante, en consideración de su perfil de inversionista, que nos va a decir su tolerancia al riesgo. Aquí lo que está haciendo Eugenio es obtener el perfil de inversionista. Si se dan cuenta, son tan solo 6 preguntas que son muy fáciles de responder.
Y a nosotros nos da mucha información para poder recomendarlos de la mejor manera y que la recomendación vaya muy adecuada a la tolerancia de riesgo que ellos tienen. Si vemos a Eugenio, le dio que tiene un perfil moderado, dice que sí, que acepta su perfil, y ahora vamos a ir a la recomendación. Eugenio va a ingresar el monto que quiere invertir, el plazo de su inversión, 6 meses, 1 año, le da una recomendación moderada y a continuación vemos que le da de resultado una recomendación moderada con 5 series de fondos distintas, las cuales son esas. Él ya está registrado, enrolado en nuestra página y por lo tanto va a invertir, va a ir al carro de compras, va a aceptar los montos de cada uno, de cómo la recomendación le hizo el asset allocation de cada una de las series distintas, acepta las condiciones, medio de pago, transferencia, confirmar, ingresa su clave y está lista la solicitud de inversión. No es necesario que sea cliente de cada uno de los bancos de donde pertenecen estos fondos o administradora, tan solo tiene que ser cliente de nosotros. Y una vez que está lista la solicitud de inversión, lo último que falta es que Eugenio ingrese al banco donde tiene la cuenta registrada con nosotros y hacer la transferencia. Así de sencillo, así de fácil. Muy importante es decir que nuestra plataforma es totalmente horizontal. Es tanto para la gente que no tiene conocimientos de fondos mutuos como para los expertos. Tenemos muchísimos indicadores y distintos gráficos para los que son más conocedores de este mundo. Y para los que no, tenemos desde videos, tutoriales, ahí están los videos, tenemos distintos tutoriales, tenemos distintos artículos, hemos salido varias veces en prensa, tenemos blog, tenemos un sinfín de cosas para que la gente finalmente pueda tomar una decisión racional y que pueda tomar la mejor decisión de inversión cuando ella lo desea. Y bueno, no sé si me queda... Te quedan 30 segundos. Ya. Bueno, una de las... ¿cómo agregamos nosotros valor a la banca? Principalmente uno de los desafíos hoy en día es retener a los clientes y que no se vayan al frente a otro banco. A través de la arquitectura abierta, que es uno de nuestros principales valores, podemos ofrecerle la más amplia y mayor variedad de fondos mutuos a la gente para que pueda elegir, para que se quede con nosotros. Somos 100% objetivos y transparentes. Y llevamos 2 años funcionando y nos ha ido muy bien. Así que, bueno, eso. Muchas gracias. Felicitaciones. Felicitaciones. ¿Preguntas? Por acá, por favor. Si no, pasemos por acá. Bueno. Y después tenemos otra pregunta acá. Pues allá. Hola. Súbele, por favor, el clic al micrófono. Ahora sí. Hola. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, en primer lugar, te felicito. Y quería preguntarte cuál es tu modelo de negocio, porque yo veo que aquí le estás dando un beneficio a los usuarios, a los clientes. De alguna manera estás incluyendo a los bancos, pero me interesa saber cuál es el ingreso que tienen ustedes por detrás y cuál es el beneficio también para los bancos, porque aquí tienes una vitrina para los bancos, pero cuál es el beneficio como específico para los bancos. Sí, bueno, gracias por la pregunta. Nuestro modelo de negocio es básicamente ofrecer este servicio que es 100% gratuito para los clientes. ¿Por qué? Porque nosotros le cobramos una comisión a los bancos, a las administradoras, cada vez que los clientes invierten en uno de sus fondos mutuos. Muy importante decir que esta comisión es igual para todos los bancos y todas las administradoras. ¿Eso qué hace? Que nosotros seamos 100% objetivos y que lo que más nos importa en el fondo es que los clientes hagan una buena inversión, que se queden con nosotros, que estén contentos y que tengan buenos resultados. Ahora, en cuanto a qué beneficio le da a los bancos, es que yo creo que, a ver, un poco la industria va para este camino. Va para este camino en que las personas puedan elegir, ojalá en arquitectura abierta, que no existe aún en Chile, que sí se practica en Europa y se practica en Estados Unidos un tiempo. Y está demostrado que la gente se fideliza de esa manera, uno disminuye el riesgo de fuga de los clientes y les puede, en el fondo, dar mayor valor. Contestada la pregunta, pasamos a la siguiente que estaba por acá. Si me ayudan con el micrófono.
¿Era la misma pregunta? Atrás parece que había una pregunta. ¿Era exactamente la misma? ¿Alguna otra pregunta? La inteligencia de nuestro jurado, coincidente totalmente en las preguntas. Un aplauso para el jurado, por favor. Gracias para ti. Muchísimas gracias por tu presentación y nuevamente disculpas por los problemas técnicos que tuvimos.